La valija que me prestó Graciela para ir al viaje. ¿A dónde? A Córdoba, si todavía estamos a tiempo, es enero. Pero ya te dije, no irías el mismo sol allá que acá. Acá estamos bien. No sé para qué tanta. No sé qué te agarró ahora. Quiero descansar. Y bueno, pero los chicos también. Sí, descansar es lo mismo acá que allá. Y escuchame, pero el calor hace mucho calor acá. Pero no, escucha. Feliz Día de Reyes para todos. Llegamos al show del problema. Genial, tenemos un problema muy interesante en el día de hoy. Viene Candela a quejarse de un marido que le cambió las vacaciones por una vacación que nada que ver, totalmente. Bienvenida, Candela. Hola, Claribel, ay, ¿cómo estás? Candela, qué dolor tan grande, contámelo todo. No sabes el enojo que tengo y estoy totalmente desconcertada de la actitud de mi marido. ¿Desconcertada? O sea, claro. ¿Sí? Vos sabés que estuvimos ahorrando durante todo un año para irnos de vacaciones a Tras la Sierra. Córdoba es un lugar soñado. ¡Qué lo más lindo del mundo! Un lugar soñado que no conocía. Vos sabés que no conozco. No te lo puedo creer. Sí, sí. Y tenemos dos hijos y dijimos, bueno, vamos a descansar. Si bien, o sea, mi marido es el que tomó la decisión de estar en casa, o sea, de pagar las cuentas. Sí. Y yo tengo un microemprendimiento, pero bueno, estoy con los chicos. Tenemos dos hijos, uno de 6 y otro de 8. Pero estoy todo el tiempo en mi casa. Entonces, ¿y sabés lo que se le ocurrió al señor? Porque se le dio con el tema del ahorro. Porque ahora se le dio este tema de ahorremos, ahorremos, ahorremos. En el patio de mi casa, no te creo. Poneme, me puso la sombrilla, dos reposeras y el calorcito ahí disfrutando el verano. ¿Pleno verano? No, en no, el no. medio del patio no, de lo mi mato, casa. Lo mato, lo mato, no te lo puedo creer. Les ¿Vos pido, te por ibas favor. Para Tras la Sierra? Claro. Con todo lo que es Córdoba, la montaña, el río, para la los casa. Colores. El aire, conocer gente. Vos sabés que yo estoy encerrada, me la paso con los chicos todo el año, cuidándolos como mamá, y la verdad que necesito descansar. Y el señor quiere que esté en el patio de mi casa. Pero una pregunta que te hago. Rata inmunda. Sí, la verdad sí, que sí. La verdad. ¿En qué momento cambió el plan? ¿Te lo cambió en diciembre? ¿Te lo cambió en noviembre? ¿Vos sabés qué fue, momento? Fue como repentino. Ahora de golpe se le dio. Es raro, porque él no era así. Él no era así. Ustedes tenían fechas sacadas para Tras la Sierra. Y íbamos a ir con el auto. Ok, y en el íbamos auto. A ir con el auto. Estuvimos ahorrando, dijimos, bueno, ahora vienen las vacaciones. Ya, caemos allá en Minaclavero, claro, vamos y probamos a Santa Rosa, a la Murallita. Exacto, pero vamos a ver en dónde vamos, pues le dije, yo quiero conocer. De hecho, ya tengo un par de lugares ahí como... ¿Tu marido se llama Seba? Sí, Seba. ¿Y dónde está ahora? Ah, mira, creo, no sé, en el patio de mi casa. Mentira. Señoras y señores, Seba está en el patio de la casa de Candela. Sufriendo unas vacaciones maravillosas en Tras la Sierra, Córdoba, para ir al patio de la casa. Seba está con nosotros ahí, por favor. Seba, hola. Mirá, Seba, ¿cómo te va? Seba, qué cómodo estás. Bienvenido al show del problema. Me gusta, Seba, cómo te ves ahí. Me gusta la mallita, la camisita. ¿Cómo estás, Seba? Toma, me parece que no me escucha, Seba. ¿Cómo estás? No me puedo quejar acá. Míralo, míralo. Que no te bien, bien, acá. Dándome todos los lujos. Ay, contame cuáles sí, son todos los lujos, lujos en el patio de tu casa. ¿Qué lujo? Sí, escuchame. Acá tomando algo rico, a pleno sol, sí. Disfrutando del agua, mirá. Sí. Agua por todos lados. Hermoso. Sí. Seba, ¿me podés mostrar un poco dónde vos estás? La pileta, la sombrilla. ¿Te podés parar de ahí y mostrarme un poquito cómo es este lugar en tu casa, en el patio? Sí, y acá tengo la piletita, la tengo la piletita pincho. Acá, ¿qué más? No, esa pelopincho no me la compro. La pelopincho, sí, el acá. Pelopincho. Un traguito, el agua, un poquito sí. de... Seba, te quiero hacer una pregunta, Seba. Unas paletitas para... Sí. ¿En dónde? Decime. ¿Por qué cambiaste de opinión con irte atrás la sierra que habías ahorrado durante todo el año para irte con tu mujer y tus dos hijos a veranear en el patio de tu casa? Mirá, está Mirá, callado. Primero y principal, yo creo que el sol es el mismo tanto en Córdoba como acá. La verdad. Es el mismo sol. La verdad. La energía que uno le pone es la misma. Yo puedo estar alegre, contento.
feliz de esta manera, tanto acá como allá. Ella es lo que ella no me entiende. Ella, o sea, para mí, las vacaciones es pasarla bien, ya sea en la esquina de casa o en Miami. Pero te parecía que irte atrás de la sierra iba a ser muy caro, por ejemplo, ponele. Y un poco, Claribel, no te voy a mentir. Y sí, hay que apechugar, ¿viste? Pero vos estás con problemas económicos. Los tiempos cambiaron. No, mirá, la entrada mía siempre es la misma. Se va actualizando un poco más, un poco menos, pero el tema es que está muy caro todo. Explotó todo. Está bien. Escucha, te hago una pregunta. Claudia Candela se enojó con vos por esta decisión de quedarte ahí en el patio de tu casa. Candela está enojada. Sí. Sí, un poco no. Sí, un poco sí, pero la verdad que no la entiendo, ¿viste? Si siempre le di todos los gustos, nos fuimos a todos lados, no conocíamos Córdoba, tras la sierra, pero bueno, en algún momento saldrá, este año hay que apechugar. A ver, Candela, me voy con Candela. Sí, Candela, querida, que... bueno, él lo pinta como que es unas vacaciones espectaculares. Yo la verdad que me vi la Pelopincho, me gustó, no. Vi la Sombrillita, me gustó. ¿Y el aire? ¿Qué aire tenés ahí? No tenés nada, son cuatro paredes, estás encerrado. No estamos corre en viento. Estamos en pleno asfalto. Ir a las sierras, el aire, te cambia el río, mojarte ahí los pies. Y los chicos deben estar los niños deben estar decepcionados. Y sí, si le cambió de golpe. Viste que a un chico cuando vos le decías y le pedís algo y si no se lo cumplís, te dan con tutti. El problema está planteado, señores. La verdad que yo no sé qué pensar de esto que hizo Seba. Pienso que era por ahí un problema económico, pero dice que no, que su entrada económica es la misma. ¿Es un amarrete, Seba, con esa transformación, Angie? Sí, absolutamente. A mí me parece que lo que no estamos contextualizando es que esto no tiene que ver con tras la sierra, con la vacación. Tiene que ver con la satisfacción de la mujer de la casa. Cuando la mujer de la casa está contenta, la familia está bien. Total. Es así, no hay vuelta que darle. Acá me parece que por amarretear o por no pagar, o a lo mejor tiene una deuda que no te comentó y te está ocultando, que puede ser, o tiene un amante y le sale carísima. No creo. Bueno, pero a veces puede pasar. Me parece que hay una frase, no lo digo en el caso de ella, que es hermosa, pero dice, no hay mujeres feas sino maridos tacaños. Ah, no hay mujeres feas sino maridos tacaños, me voy con Sebas. Quiero hablar con Sebas si es que puedo hablar con él. ¿Lo tengo a Seba? Seba, a ver, te quiero preguntar una cosa porque acá estamos analizando una situación que es, tu mujer está infeliz, si está infeliz no va a estar satisfecha con esa decisión tuya de vivir en el patio las vacaciones. Callado. Mira, ella fue siempre un poco ciclotímica, ¿viste? Ah, ella siempre estuvo un poco arriba, otro poco abajo. ¿De dónde me sacas eso? Pero escúchame. En este caso es pasarla bien. Yo la puedo pasar bien tanto acá como en la luna. Mirá, no me falta nada. Agua. La luna. Agua. Claro. Ya, el lugar, un traguito acá al lado. Sí. Pero no te importa la satisfacción de y tu las mujer, cosas cambiaron eso me también, preocupa ¿eh? A mí, ¿no? Que no te importe la satisfacción de tu mujer o la felicidad de tu mujer, eso me preocupa. Mira, sí. No, sí, me importó muchos años, ¿viste? A veces ¿te importó? De tanto importarme, ¿o te importó? ¿Viste? Te importó muchos años, dijiste, y... Seba. Y dijo que le importó. Claro, y ahora no le Candela, importa. ¿No te importa más? ¿Cómo es la historia? Es que cerraron las importaciones. No, ¿cómo no me va a importar, Candela? Pero quizás algunas cosas se han cambiado, que por ello no me doy cuenta, ¿viste? No, bueno, Seba, bueno, vamos a analizar acá. Inconscientemente. Voy a decir una cosa, Seba, estoy muy preocupada por vos. Estoy muy preocupada porque vos no estés pensando en la satisfacción de tu mujer. Yo me encanta el patio de mi casa, ¿eh? Yo la paso bárbaro en el patio de mi casa. Pero me preocupa que si todo el año estuvieron trabajando y ella es quien cuida a los chicos, total, de golpe vos la obligues a quedarse también en las vacaciones en el patio de la casa, sin considerar que pues ya necesitaba un respiro. No descanso nunca. Pero Claribel, ¿a vos te parece? Mirá todo lo que hice por ella. Mirá, le puse la pileta acá, el balde acá. Ah, un héroe. Tiene todo, no le falta nada. No sé qué más quiere. No lo sé, me voy con Guido Caro. Acá hay varios análisis. Uno, el económico. Realmente sale mucho dinero, pero mucho dinero. No es tanto. Segundo, la situación actual del país, que todos sabemos cómo está, que es muy difícil para todos. Pero y tercero, es entender, Cande, que la fiesta es en definitiva donde uno está. No importa.
importante. Bueno. Donde sea, ¿no? Lo importante es estar unido, en familia, pasarla bien. Poner el hombro. Sí, cuando el otro no puede poner el hombro. Más o menos, pero bajo la luz de las estrellas vas a estar igual. Con tu marido vas a estar igual brindando, diciendo, mi amor, felices vacaciones. A ver, Candela, ¿ustedes venían bien como pareja? No, vos sabes que no, veníamos discutiendo mucho últimamente. Como que no nos estábamos poniendo de acuerdo. ¿Y cuáles eran las razones de las discusiones? Cuéntame. Y mira, a veces temas económicos también, que no nos alcanza. Si bien, o sea, somos una familia tipo, tenemos la parte económica, o sea, muy ahí. Claro. Te diría, normal. Como sí, pero cualquier... no es que te falte. No es que me falta, pero tampoco me sobra. Ahí va. Y el tema es que, bueno, quizás en algunas cosas lo noto medio egoísta. Lo noto en eso, como que está muy en él, ¿viste? El auto, tengo que arreglarlo, tengo que hacer esto, muy, muy para él. Eso es un tema importantísimo. ¿Notaste un cambio en tu marido? Quizás volcándose más a cuidarse a él totalmente mismo. Totalmente. ¿No viste cómo está haciéndose el langa ahí? Ivo, ¿pero eso te hace dudar a vos de algo? La verdad que no sé, porque jamás fue... No, porque en el verano, en realidad en el verano uno anda medio en bola porque el calor es imbancable. Sí, pero que sea tan codito conmigo no era así. Lo noté raro. Yo te hago una pregunta. ¿Vos creés que Seba la está pasando realmente bien en el fondo de la casa con la pileta, el paragüitas ese que tiene ahí, la sombrilla de sol y su asientito y la bebida? ¿O vos crees que Seba está preocupado o está pasando un mal momento? Para mí está pasando un mal momento y no me lo quiere decir. Yuyito Amalia González. Bueno, a ver, Candela, yo te veo demasiado dependiente de tu marido, te soy sincera. Digo, ¿no se te ocurrió agarrar los chicos, irte vos a Córdoba con tus ahorros? Y si él quiere estar en el patio, no, que esté en el patio. No, porque mira, yo no sé manejar. Y la verdad que gastar... Y es un viaje es como, en familia. Dijimos que nos íbamos a ir todos juntos, claro. Y él propuso de ir con el auto. Y bueno, la verdad que bueno, yo entonces, sola no. Vos te igualmente, quedás enganchada con lo que quiere él, Claribel. Bueno, está bien, pero igualmente vos planteaste un tópico muy interesante, la ¿las vacaciones son para compartir en familia o las vacaciones son una cosa que se arma porque ellos ahorraron, lo decidieron juntos? Bueno. ¿O en este momento uno toma una decisión drástica y se va, Angie? A mí me parece que las vacaciones sí son para hacerlo en familia, pero me parece que hay que escuchar los intereses de todos. Me está llamando particularmente la atención que un hombre no quiere ir de vacaciones, básicamente porque las mujeres a veces nos convertimos en pájaros carpinteros. Sí. Entonces, simplemente por el hecho de dejar de me quiero ir, muchos hombres dicen, bueno, vayámonos de vacaciones, así me para el pájaro carpintero. Este hombre no solamente se quiere quedar, sino que está siendo él el pájaro carpintero y es lo que me llama poderosamente la atención. Es raro, es verdad lo que dice Angie, Yuyito Amalia. Sí, bueno, entonces, Candela, definimos que sola con los chicos no te querés ir. No. Entonces yo digo otra cosa, ¿por qué vos no te mentalizás a que una forma de vacaciones, yo adhiero a esta forma, es no tener horarios, Claribel? Cuando vos no tenés horario, ya de por sí son vacaciones. Cuando no tenés obligaciones de lunes a viernes y horarios, ya de por sí son vacaciones. ¿No te va tampoco ese plan, Candela? Porque encerrada en mi casa con los chicos ahora de vacaciones. Dios, sí. Eso es todo un tema. O sea, no descanso nunca. Está bien, tener horarios es una buena propuesta y discutámosla con Seba, porque cuando se dice no tener horario es cada cual come cuando quiere. Sí. No es que, por ejemplo, Candela va a cocinar en horarios específicos ahora. No, bueno, hay que acostar hay a los chicos. Pero que se acuesten cuando quieran. ¿Cómo los divierto? ¿Cómo los divierto a los chicos? Hacete un show. ¿Qué show? Y bueno, sí, el hacer lo que quieras es un poco lo que pasa es que la no plata te va a ir en claro. Al cine. En y aparte Instagram. Gasto mucho más estando acá que yéndome de viaje. Pero si los chicos te demandan contador, un montón, aparte, ahora. Que vayamos acá, que vayamos allá, que vayamos al cine, que hagamos esto, que hagamos lo otro, se te va un presupuesto. No. Yo creo como Candela que distraer a los chicos es complicado cuando se les metió en la cabeza que quieren vacaciones. Si todo el año tuvieron escuela y llegó el día de decir vámonos a la montaña y al río y el papá les impone la pelopincho. Pelopincho, en la cual que estamos viendo la imagen de Conceba ahí en la pelopincho. Que si se tiran, pobres, se rompen la cabeza. Pero son como una ranita que tienen en el agua. Y es lindo, es lindo, es lindo. Mira, donde hay agua se lo pasa bien. Donde hay agua se lo pasa bien. Mirá qué buena frase que tiró Yuyi. Donde hay agua se pasa bien. Escúchame, Candela. Yo digo, vos decís que los chicos se van a aburrir. Si vos le invitás, ¿vos te crees que toda la clase se va de vacaciones? No, si vos le invitás a la clase, a tu casa... Pero es ella la que tiene que hacer todo. Pero ella es la que tiene que irse de vacaciones, Yuyito. Vos estás mal de la cabeza, Yuyito. Ay, Claribel. Pero yo sigo atendiendo. Una madre que estuvo todo el día cuidando.
cuidando a los hijos. Pero claro. Se tiene que quedar en la casa también ocupándose totalmente de los chicos y de los 20 de la escuela. Pero Clary, ella me dijo que era por los chicos. Yo te di la solución para los chicos. Ah, tampoco les va. Ah, bueno, listo. Vamos. Y porque también quiero descansar. Yo, si no, me voy con Angie. Quiero proponer algo. Me voy con Angie. Quiero proponer algo. Aproveché que está piñón fijo en el patio de tu casa, porque la verdad que es un payaso este señor. Aprovecha que está piñón fijo, dejale a los pibes y con el presupuesto del CIR, el helado, te vas a un hotel una noche. Ahí por lo menos para que te tomes un tiempo para vos. Porque me parece, la verdad, ¿sola? Es que tu marido no se da cuenta del trabajo que implica tener dos hijos. Eso me entiendo. Angie, vos decís que le deje los dos niños al marido. ¿Sí? Y ella se vaya con la plata del helado, familia, el cine y todo, ¿sí? Y se vaya a un hotel, a un spa. ¿Pero sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que se dé cuenta el marido todo el trabajo que hizo su mujer en la semana. Total. Porque no se da cuenta que ser madre es 24 horas. No es entro a la oficina y me voy. No. Y paro a almorzar y almuerzo tranquila. Eso no existe en nuestra vida. Voy a hablarlo con Seba, momento. Ya tengo una prueba, pero voy a hablarlo con Seba. Seba. Te quiero contar que una alternativa acá en el show del problema es decirle a Candela que te deje los dos nenes, que vos estás feliz ahí en la Pelopincho. Y como vos estás en la Pelopincho y sos un ser recontra creativo, podés estar las 24 horas con el chico y Candela se va a llevar la plata que era para el viaje a un spa. ¿Cómo lo ves? Pero claro, es lo que yo, es una de las cosas que no me dejó explicarle también. Entre spa, los chicos ya, aparte están más grandes, consumen más, gastamos un poco más. Escuchame, si estamos lo mismo, agua la misma, el sol es el mismo. Ok, Seca, que vos estás de acuerdo con que los chicos se queden con vos y Candela se vaya sola a un spa. Y si dice que no le importa. Sí, un día. Que le importe, el tema que la pasemos, que, no le que la pasemos juntos, no. Claro. Ok, sí. Tengo pruebas. Que sí, que si se quiere ir con una amiga un fin de semana a un lado, yo me quedo con los chicos, yo me quedo acá. ¿Sos consciente que Córdoba es mi sueño y no pensás en mí? Ay, qué linda la montaña. Ay, dejale y soñé con otra cosa. Y tampoco Córdoba, como si fuera, viste, una montañita más, un poquito de agua que corre. Que es una de las provincias hermosas de la Argentina. No me compare Córdoba, que ya lo detengo ahí. Muchita, la cumbre, la cumbrecita, San Marcos Sierra. Bueno, Córdoba, impresionante todos los lugares. Sí. General Belgrano. ¿Cuánta gente viene a veranear acá? ¿Por qué no? ¿Por qué este lugar no es veraneo? Claro que sí. Pero la puerta adentro de mi casa te parece veraneo. Pero hay mucha gente. En serio, anda a conocer quizás otros lugares que no conoces. Pero si no, seguro me propuso de ir a ningún lugar más que estar en mi casa y no gastar. Bueno, haz una vuelta a la manzana. Silencio en el piso. Tengo pruebas. ¿Puedo hablar? Tengo pruebas. Un momentito, Seba. Ya va a hablar, ya va a hablar. Déjeme que tengo una prueba y ya voy con usted. Prueba play, señor director. A ver... Escúchame, hijo, a ver qué te parece. Decime. A mí me parece bárbaro, ¿viste? Sí. Yo estoy haciendo unos sanguchitos, unas cositas así para el campamento que querés hacer en tu casa. Dale, qué rico. Porque, bueno, convengamos que la comida que hace tu mujer es incomible. No, la verdad es una sola, mami. Pero, Candela, ¿qué me está metiendo mi suegra en mi casa? Sí. Ah, no, se podía. No me propuso nada. No habló conmigo y encima ahora me la agrega ella. Pero ¿por qué tu suegra no podría acompañarte en las vacaciones? Es una muy buena excusa para vos irte por la vida y que la abuela cocine todo y vos no hacer nada. Muy mal. Es una pelea tras otra, está siempre en desacuerdo con todo. ¿No te consultó si llevaba la suegra o no? Nada. ¿Quién está con nosotros, Fer? Vamos a presentar a Leonor. Clary es la suegra de Candela. Está atravesando algunos problemitas de salud. La puso muy contenta la invitación de su hijo. No le importa la opinión de su nuera, a la que considera una mantenida. Asegura que está dispuesta a quedarse en la casa toda la temporada, Leonor. ¡Una genia! Vení acá, por favor, te pido a la Atril. Después vemos qué hacemos si te tenés que ir a otro lado. Me encanta. Vení, acomodate acá. ¿Qué trajiste ahí, la pelena?
¿Qué la chata. La chata trajiste, mostrame. La chata, un whiskycito. No. Ah, ¿vos le das al whisky? A la noche. Por la noche te hace falta. La chata que me vas a cambiar vos. No, yo no te tengo por qué estar cuidando a vos. No me... Permiso. Pero escúchame, cuido a los pibes. Estoy en casa y encima me venís vos. ¿Qué me trajiste, el bolso del verano? Momento, bienvenida Leonor. ¿Cómo estás? Me encanta que estés acá. Yo la también. Propuesta de tu hijo, pelazo, Seba, es que vayas a pasar las vacaciones. Ay, sí, porque es divino, mi hijo. Es divino. Pero mira tu pelo, qué cabellera es. Pelazo, pelazo mío. No nos podés más, de linda. No podés más. Ella me ve fea. ¿Qué se te pega? Sí, color de bruja es. Pero querida, querida, si gracias a mí comen tus hijos. Bautista y Valentina comen gracias a mí. Te tenés que agradecer, sí, mira. Sí, no, no, no. Siempre son como tus milanesas, no hay ninguna. Y las tuyas son cartón corrugado, lo pero suyo, querida. Hago lo que puedo y como puedo. Con esas uñas, suegra, mamita, mucho bueno, no vas a hacer. Con cuidar. La pestañita que tenés menos, bueno, mi vida. Me se te cuidar. Van a quemar con el horno, ¿quién tesoro? Cuida este cuerpo? Y vamos, bueno, por y favor. Bueno. A un momento. Tiene un poco de consideración. Voy a hablar con Leonor. ¿Puede ser, Cande? Leonor. Te invitó Seba a pasar las vacaciones en la casa. Pero yo te cuento por qué. ¿Por qué? Porque yo hace 2 meses me caí. ¿Te caíste? Claro. Yo. Vino después de un whisky, pero no importa. Mala. Me caí. ¿Y qué pasó? Y tengo así acá, como viste, la cuarta y quinta. No, más que el ciático, las vértebras. La vértebra. Que a todo esto me encantaría que alguien me dé una lugar? Silla o algo. ¿Se porque te corrió mucho de lugar? Y yo creo que se me corrió de lugar porque me duele cuando estoy tráeme parada. Tráeme una entonces, silla, por favor. Pasa? Tráeme una silla. ¿Qué pasa? Ven acá, Leonor. Ahí te vamos a poner acá. No así me saquen la valija. Escúchame, Leo. ¿Qué? Escúchame, te vamos a traer una silla. Dale. Así te presentas. Pero yo porque te quiero duele. Preguntar algo. En lo que te traen la silla, te voy preguntando. Pase, pase nomás, pase nomás. Como en casa. Póngame la sillita. Acá, sí, sí. ¿Dónde cae? Ahí. Déjela ahí, póngala ahí. Ya. Se bueno, va a partir mejor. La silla. La chochi. Los pañales descartables. La salea. Leo, entonces me estaba comentando que se cayó, de lo cual deduzco, escuche Leo, de lo cual deduzco que va a necesitar ayuda, por ejemplo, para bañarse en la casa. Claro, para eso está ella, que claro. Yo le bañé los chicos cada vez que los tuvo. Claro, ¿quién se lo cuidó yo? Porque la madre de ella se borra. Ok, o sea que vos podés cocinar o estando así tampoco podés cocinar. Sí, sí, no te digo que mi nieto Bautista y Valentina están felices porque por 15 días van a comer estos chicos. No, bueno, no ¿y es qué así. Opinas? Porque tenemos un problema muy grave que es que Seba... Viste, estaban las vacaciones planificadas para ir a las sierras, a Córdoba. Y, bueno, y de golpe no le puso una pelopincho. No está el país para eso. Ya lo que pasa es que quiere viajar, compartir, soñar. Ya no se puede ¿no ahora. ¿No es buena compañera con Seba, tu nuera? Y bueno, tiene que ser suegra. Obvio. Sí, yo lo veo muy tristón. No me digas. ¿Lo ves mal? Él viene a casa, me dice, mamá, ¿me haces algo de comer? Porque, ¿y por qué no te lo hace tu mujer? No, por las uñas, que la pestaña, que está cansada, que las olas y el viento, y que el sucundón. No me digas. Y qué sé yo. Mira, que este muchacho dice. Se ha sentido como lastimado, como hay ahí como una relación fría con Candela en este y momento. Y bueno, alguna vez no, porque tienen 2 hijos. Digamos que se debe haber enfriado. Ahora no me meto en la vida de ellos. Yo no soy metida. No te metes, o sea, no sabes por qué es la crisis que tienen ahora, ¿no? No, no sé. Ni lo voy a preguntar no porque a mí no me gusta estar metiéndome en la ¿vos la tenés pareja. Llave de la casa de Candela y sí, de Seba? Sí. Ah, ¿y vos entrás cuando querés? Sí. Mirá pero que no bien. Soy metida, no, no. No, no, no. No, 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 no. Escúchame, Leonor. Sí. Me dijiste que lo veías triste a Seba. Sí. Contame un poco por qué estás triste, Sebastián. No me lo quiso decir. Ay, no me digas. Mira, primero principal, bajonía. Vieja, mamuchi. Mira, ahí está Seba. Ahí está Seba. Hola, Seba. Con hola, todo Seba. Lo que tenés, mami. ¡Mamá! Por favor. Está acá, no la escuche, mirá. Vos sabés que escuchame, yo te sigo hasta no, toda la mira, si no fuera por mi vieja, te digo la verdad, ¿viste? Y también fue uno de los motivos por los cuales hacer rancho acá, mamá está cerca, la tenemos cerca, no se puede mover ahora después de lo que le pasó. Lo que pasa es que ella no ve nada, ella quiere irse
Y si la tenemos que llevar en carrito, que vaya atrás en carrito. Y no es así. Pero escúchame, Seba, ¿por qué no nos llevamos a Leonora atrás la sierra? ¿No estaba en el plan eso? No, pues tiene un problema de salud, aparte y de no, lo que se no la tenía en el plan, no la tenía en el plan. Y aparte sumar otra, viste, otro gasto más. Y mi vieja se arregla con poco, ¿no es? Ya no necesita Miami para ser feliz, ¿viste? Okay. No es como ella. Aparte mamá, se mamá, ¿viste? Y aparte me hace de comer rico. Mira cómo me compara. Tenerla cerca, lo mejor que me puede pasar. Siempre. Ahora te voy a hacer una pregunta, Sebastián. ¿Vos querías que tu madre viviera en tu casa y Candela rechazó esa propuesta? Nunca me lo propuso, No me escuchó, Sebastián. No me escuchó. Yuyito. Perdóname. Sí, a ver, tengo una opción, a ver si le cierra. Digo, ¿por qué en lugar de tras la sierra y el patio y todo? No te va, Seba, no sé si Seba escucha. Por ejemplo, se van con Candela y Seba 3 días, no te digo mucho, 3 días a un hotel que tiene piscina, tiene spa, tiene todo, zona norte. Y a la abuela, acá Leonor, usted se puede quedar, con una enfermera. Con una amiga. O con una pariente, seguro tiene alguna prima un poco más joven que usted. ¿Lo ves bien a esa propuesta de Yuyito? No. ¿Te puedo contestar? No, porque para eso tengo un hijo. ¿Te puedo contestar? No. Mi vida por él. Claribel. A ver, Seba, dígame, Seba, conteste. ¿Le puedo contestar a Yuyito? No, que es una pregunta, la verdad, que elaboradísima. Yo le puedo contestar. Sí, yendo 3 días o yendo 15, gastamos lo mismo. O sea, que ¿para qué voy 3 días? ¿Para gastar lo mismo? Me voy 15, me voy 20. Nada que ver. Primero que son dos personas, no van. Escúchame, si no tengo para un día, no voy ahí 3 días. No, pero un Déjame, le voy a pedir ¿cómo? Silencio todos. Le voy a pedir una silla que yo voy a hablar con Leonor. Por favor, tráigame. Yo necesito hablar con Leonor. ¿Puedo decir una ahora, Leonor, parece. Para. Tranquilita, que la ayudo. Quédese ahí. Que baje, baja acá un escalón. Dale. Yo te traigo la silla, quédate tranquilo. Ahí está. Tráeme la silla. Ahí va. Fíjate que la estoy sentando a Leonor. No traer una que me caiga. Siéntate acá. Gracias. Siéntate. Qué buena. Pero Candela, ya estoy contigo. Es un artista. Leonor, ¿es tu único hijo, Sebastián? Sí. Estoy viuda con él de chiquito. ¿Cómo? Quedé viuda con él de chiquito. ¿Quedaste viuda? Sí. ¿Y cómo fue criar a Sebastián sola? Y yo trabajaba... no me ponía pestañas, no me hacía uñitas. Mirá cómo me metes eso. No usaba perfume importado. Era de antes eso. No te hacía falta. Vos tenías que estar con Sebastián por todas partes. Era trabajar y trabajar y no me arrepiento. ¿Y Sebastián se casó muy joven? Y medio, sí. Eso era sacrificio. Y vos tenés, pero vos tenés buena relación. Por lo que veo, te llevas muy bien con Candela. Uf. Ella no se lleva bien conmigo. No. Estoy notando eso. Y porque no es la madre que fui yo. Bueno, pero yo no tengo que ser la madre de tu hijo, discúlpame. No, hablo de tus nietos, querida, que vienen a casa a comer, querida. Y aparte otra cosa, entre Sebastián, que quiere que te cuide a vos, me cagaron a mí las vacaciones y vos encima tenés incontinencia. Yo lo que vengo quiero que vos me cuides, tesoro. Para eso tengo a mi hijo. ¿Te parece que...? No descanso nunca. Está bien, yo te entiendo, pero lo que pasa es que decirle a tu suegra, no creo que sea la mejor opción decirle a tu suegra, entre Sebastián y vos, que me cagaron las vacaciones, no es lo mejor. Sí, bueno, pero nadie piensa en mí. No suma. De los nervios que me agarro por esta chica. Ahí la tenés. Subió la diabetes. Buah. Colon irritable. ¿Tenés colon irritable? No puedo decir las noches que paso porque son feas. Decímelo, porque para eso estamos acá tratando de solucionar el problema. ¿Cómo son tus noches? Y simeticona. Flatulencia. No. ¿Te tengo que limpiar yo también ahora? ¿Por qué? Si te tengo que limpiar yo a vos, te lo hago, ¿eh? Yo te limpio a vos, querida. Y vos me dejas tirada por ahí. ¿A dónde, nena? ¿A dónde? Te encontraron tirada por ahí. Estás entre las cámaras, pero entre las paredes haces otras cosas, querida. Escúchame, Candela. ¿Vos sabés que fuma también, no? ¿Fuma? Sí, por atrás. ¿Sos fumadora? Un poquito, de vez en cuando. ¿Te pone contenta? Sí, toma y fuma encima, se sentó señorita. Clarita. Es hermoso. La vida es una sola, mamá. Momento, Cande, ¿por qué te enoja tanto vamos a hablar en serio un poco de por qué te enoja tanto todo lo que dice Leonor. Porque siempre está en mi contra, nunca me quiso como su nuera.
todo lo ve mal, todo el amor que yo le doy a mi marido, a nuestros hijos. ¿Todo lo ve mal? Todo lo ve mal. Acá te dice que está todo perfecto, pero es la típica, típica suegra que te habla por atrás, después se le llena la cabeza al pibe. No, y yo después me lo tengo que fumar en casa. ¿Le llenó la cabeza? ¿Se matan los nenes por venir a casa? Sí. Sí. ¿Qué ¿A no? qué pibe le llenó la cabeza no, yo? No lo sé. ¿Cómo no es la cara de llenarle la cabeza y a un mirá pibe? Cómo le llenaste la cabeza que ahora tenemos que pasar en el patio como las vacaciones. Ah, vos decís no que fue Leo, ¿no? No me lleva. ¿Seguro? Momento. Leonor, decime la verdad. No, yo voy donde me llevan. Y claro, ¿vos no le dijiste a Sebastián que vacacionaran en el patio de su casa? ¿En el patio de ellos? No. No, eso no fue idea tuya. No, tengo miedo que aquella me tire bolsas de hormiga colorada. Mira lo que te digo en el pasto. Ah, con hormigas coloradas. No, sí, Yuyito Amalia. Sí, a ver, les quiero preguntar. ¿Por qué no te vas de viaje con los jubilados vos? ¿Qué jubilado? Cuando lo plasmas en el celular que llega, mira, ¿no? Cómo tenés el bolsito, y me decís, comprale a Bauti, comprale a Valentina, pim, pim. Mira, ¿cómo es eso? Quería hacer... Te pide que le hagas te gastes toda la plata comprando claro, de cosas. Ella vigila, ¿viste lo del ANSES? Es mentira. Y ve bono, no sé qué, qué de 10.000, no, no, pim, no pim. No creo que te haga no, eso. No, es mentira. ¿Y cómo lo sé? ¿Me lo manda ella si yo ni veo? No. ¿Cómo Yuyito Amalia. Momento, silencio, Yuyito Amalia. Preguntas prácticas, a ver si encontramos una sola. ¿Dónde duerme usted en la casa de su hijo cuando se queda? No sé si no alguna sé, vez se quedó, mi cama, más o menos. La va a ser la primera vez. Generalmente, vamos a ser honestas, porque yo no voy a andar con mentiras a esta edad ya, ¿no? Ahora no sé, porque como hicieron toda una cosa, la carpa... ¿Renovaron yo... la casa? ¿Eh? ¿Hicieron una renovación en la casa? Hicieron como que una cosa así de campamento y campamento esas cosas acá del patio. Generalmente yo duermo en la cama matrimonial por el claro, tema del alcohol en medio, la casi, chata, ¿vio? Claro. Pero, ¿y dónde va el matrimonio cuando vos dormís en la cama matrimonial? Si ella es joven, que vaya al piso. A la carpa. Mira, ¿viste? Ahí le salió, no ahí le salió lo que es un piso ella, tiene de parquete, me adopto, querida, que me pegué cada resbalón. ¿Por qué te pensás que me caí? ¿Te diste cuenta que ahí empezó a asomar, ¿Ves? Que lo que es en las cuatro paredes. Yo tengo flexiplaz del año de no sé cuándo. Señores, tengo una prueba. Tengo una prueba terrible. ¿Qué pasa con Seba? Leonor está en el piso, es la suegra. Esto está que arde, no se llevan para nada bien con Candela. Esto explota, duerme en la cama matrimonial cuando se va a quedar a la casa del matrimonio. Totalmente. Sebastián no pone límite, esta mujer va a dejar la casa. Tengo pruebas, play, señor director. Mavi. ¿Estás buscando? ¿Qué pasó? ¿Sabes que se me cayó una reposera en la pileta? Necesito, por favor, que me ayudes a sacarla. No, Gordi, ahora tenía que ir a buscarla. Oh. Tenía que estar a un lado acá, tengo el auto a 10 cuadras. Tengo que ir a buscar, ¿viste? Te sumergís conmigo si me ayudas de paso. Déjame que haga un llamadito y... Dale. ¿Eh? Genial, te espero. Dale. ¿Quién es esta mujer? Escuchame, Gordi, se me complicó. Me llamó mi jefe y tengo que ir a hacer algo, ¿viste? Urgente. Escuchame, venite, tomate un taxi, venite, dale, sí, porque después te explico bien, dale, dale. Te mando un besito. Candela, ¿quién es esta mujer? No la conozco y ya le estoy pidiendo explicaciones a Sebastián. ¿Qué estás haciendo, Sebastián, con esa mujer? ¿Sebastián? ¿Me podés decir qué está pasando? No sabe qué. Mira, Claribel, esto se está complicando, no me gusta nada. Está la vieja ahí, está sufriendo, mamá. No, escúchame, me voy para el piso porque no la puedo ver. Sí, no, no puedo ver que mamá esté ahí. Sebastián. No puedo ver. Y Sebastián, lo que se está diciendo, yo lo voy a aclarar. Sebastián, escúcheme. Sí. Hay muchos problemas. Usted se acaba de hablar con una vecina, acá se armó un desastre. Usted habló con una vecina o con una mujer que no conocemos, no sabemos quién es, y Candela está que rompe todo. Le pido que venga volando para acá. Sí. Hacete cargo. Sí. Venga sí, por favor, ya para acá. No entiendo nada. Voy. Pero es una vecina, una vecina. Una vecina. ¿Qué vecina? Un momento, venga para acá. Bueno, vamos por partes. ¿No la conoces a esta vecina vos? Sí, la conozco, está al lado nuestro, pero bueno, por lo que estoy viendo, siempre lo termino ayudando a ella y a mí no me pone ni siquiera un foquito de luz adentro de mi casa. Esto es raro. Pero me voy con Angie. Una buena momento, chica. Me voy con Angie. Quiero tratar de no ser chabacana en mi frase, porque yo, por lo general, yo creo que en vez de cambiar la chata, tenés que cambiar la... ¡Ota! ¡No! ¡No! Mira, no sé, pero dice, me estoy señora? Desayunando algo acá. Te juro que no entendí. Ay, no cambiaría la A por la O. No. Porque me parece que este hombre no. Ponele que sea fiel. Ponele, que lo veo difícil. No la hace feliz.
Punto. ¿No hace feliz a quién? No, ¿A la madre o a Candela? A la madre sí, lo que pasa es que la madre no es consciente. ¿Cómo que no? Que la madre ama a su hijo. Pues estoy hablando. La madre ama a su hijo porque es su hijo. Y ella lo ama porque es un hombre. Entonces tienen que valorar que la mujer hace un trabajo muy grande por amar a una persona que no es su hijo. Exacto. Ella se puede ir cuando quiera, la madre no, porque es su hijo, es intransferible eso. Ok, ok, Angie, te entendí. Leonor, voy a hablar contigo de esta preocupación que me surge con esta prueba. Yo quiero ver esta prueba de vuelta, ¿puedo? La quiero ver con Leonor. Vamos, play, Leo, fíjese en esta prueba, play, por favor. ¿Estaba buscando? ¿Qué pasó? ¿Sabes que se me cayó una reposera en la pileta? Necesito, por favor, que me ayudes a sacarla. No, Gordi, ahora tenía que ir a buscarla. Oh. Tenía que estar a un lado acá, tengo el auto a 10 cuadras. No tengo que ir a buscar, ¿viste? ¿No? Te sumergís conmigo si me ayudas de paso. Déjame que haga un llamadito y... Mira cómo lo busca. Te sumergís conmigo. Escuchame, Gordi, se me complicó. Me llamó mi jefe y tengo que ir a hacer algo, ¿viste? Urgente. Escuchame, venite, tómate un taxi, venite, dale, sí, porque después te explico bien, dale, dale. Te mando un besito. Está mintiendo, Candela. Mira, te mintió en la cara. Aparte dice, te sumergís conmigo. Le dijo, le beboteó. No solo le beboteó, sino que lo invitó a mandarse a la pileta, al fondo de la pileta con ella. Me parece es una busca, sabido. Es un montón, ¿eh? Terrible, pero te mintió que es grave. ¿Tu hijo es de mentir? Jamás. Nunca. Te quedaste sin palabras, Leonor. ¿Qué pasó? Es que esa chica yo la conozco. ¿Y cómo me parece una buena piba? Claro, todos te van a ser buenos. Sumergir, capaz que le dice porque le enseña a nadar, porque mi hijo no sabe mucho nadar, porque cuando tenía la edad para aprender se puso de novio con aquella y... Ah, no, no sabe. Y dejó nada. Todo. Ah, tenía 4 años. No, para mí es eso. Yo como madre lo veo desde ese punto de vista. Ay, Yuyito, Amalia. Sí, Leonor, no sé, la veo como que le tira mucha contra Candela. ¿Usted quiere que su hijo se separe de Candela? Ay, Yuyi, se seguro. Eso. Qué feo lo que preguntaste. Pero la verdad es que Leonor, no. ¿Querés contestar esa pregunta? No, la pregunta no es esa. Porque mejor malo conocido que bueno por conocer. Ya me acostumbré al maltrato, ¿entendés, Yuyito? Claro, va a extrañar. Ya me acostumbré, ya es como que... Ya no te importa. Va, ya lo dominás de alguna manera. Sí, ya cuando la veo, ya el ruidito cuando camina, ya sé si viene bien o mal. Se lo conoces. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Leonor. ¿Vos crees que Sebastián eligió mal su pareja? Puedes ser sincera acá, ¿eh? Yo vamos a ser sincera. Yo creo que él se la pasó mucho tiempo conmigo. Y qué sé yo, la segunda salida ya me vino con la novia. No sé si me entienden. Ah, ¿y vino embarazada la novia? No, eso no. Eso es ella. Obvio. Creo que le faltó un poco más de... ¿De qué? De calle, digamos. O sea, que viajar, conocer y compartir. Te lo pregunto, ¿no? Yo a mí me gustaría preguntártelo directo. La variedad. Sí. Sebastián, ¿perdió la virginidad con Candela? Y yo no le puedo decir directo, pero yo lo vi cuando llegó y llegó hecho pedazo. Así que algo perdió. ¡Ey! ¿Qué es lo que decís? Entiendo, entiendo. Guido Carp. Entonces, Leonor, ¿cómo le hubiera gustado que sea la mujer de su hijo? ¿Como Yuyito? ¿Qué tipo de mujer? Ah, a ver, como Yuyi, por ahí. Como ella. ¿Como Candela? Pero que me quiera. Ah. ¡Ay, qué bien! Vamos a analizar ese tema. Es hermosa. Muy lindo lo que dijo Leonor. Es hermosa, Leonor. Muy lindo lo que dijo Leonor. Me voy con Candela, vamos a analizar este tema. Candela, este es el momento en el que vos me tenés que decir por qué no la querés a Leonor. Yo entiendo que Leonor tiene una personalidad que por ahí te choca, es su único hijo, por ahí es absorbente. ¿Es absorbente? Muchísimo, está muy metida todo el tiempo. Es como que, como te decía antes, lo manipula tanto cuando... Se va a hacer lo que ella quiere. Exactamente. Y los nietos, tus hijos también. Sí. O sea que vos tenés en casa una mujer que manda por vos. Vos no mandás en tu casa. No, para nada. Yo vivo en mi casa. Nada. Pues siempre está todo mal. Y yo me siento como que estoy como fuera, sapo de otro pozo. Ni siquiera... Soy la esposa de Sebastián. Y te hago una pregunta, porque ya vas a quedarse en tu casa durante 15 días, Leonor. ¿Vos crees que vos podés hacer algo para que esta relación mejore? Porque la vas a tener 15 días instalada en casa. No, no creo, no creo. Es como una de las propuestas que me habían tirado por ahí, ¿eh? No sé si no me voy al spa y... Y cambia la... No sé, ¿eh?
No sé, porque la verdad que yo me merezco también descansar. Imagínate, esta mujer con problemas de salud. Los chicos dando vueltas. Dice que cocina. ¿Qué va a cocinar si no puede estar ni parada? Cocino sentada, mi vida, bueno, porque cocino hace claro, años. Claro, sí, vamos. ¿Vos este destrato lo recibiste siempre? Porque yo siento que hay un destrato acá. Y siempre. Creo que te destraten. Es como que tiene celos de cada cosa que se acerca a mí. Es que es muy difícil competir con vos, te lo voy a decir, porque sos muy llamativa, tenés mucho ángel. Entonces hay una cosa en vos. Todo tan... eso tengo, mira. ¿Viste? Tú, y más, con una cabellera negra hermosa. Mía. Y es natural. Sí. Tírate otra vez un poco. No se le cae, ¿viste? No se le cae. Es su pelo. Es capaz que los bruja. Nietos heredaron un poco de todo eso. ¿Tus nietos se parecen a vos? Sí. No. ¿Quién está para entrar? Vamos a presentar a Yamila, la vecina de Candela. Dice que desde que se mudó al barrio, esta mujer la trata mal. Considera que es una resentida y envidiosa. Y asegura que Seba es divino, un hombre muy atento que siempre le da una mano. Mira lo que dice Yamila. Bienvenida, Yamila. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Yamila, ¿qué tal? ¿No te llevas bien con ella, con Candela? Yo vengo acá a aclarar las cosas. Sí. La verdad es que no me cae bien. Ella siempre me mira como con mucha envidia, está todo el tiempo mirándome mal, todo el tiempo con sospechas, no sé qué es lo que tiene ella en su cabeza. O sea, es totalmente entendible igual porque, bueno, vos ya sos como una señora mucho más grande, es todo... Bueno, para, querida. Soy madre, tengo hijos, ¿qué te pasa? Merezco, respetemos los espacios, no por eso merezco que ella me esté tratando o mirando así cada vez que la cruzo. ¿Te sí. conoces a Leonor, la mamá de Sebastián? Sí, obvio, un amor, Leonor, ¿cómo estás? Claro, ay, es una buena chica. ¿Es una buena chica? Esta chica es campeona, es nadadora. Mira. Ah, sos campeona de natación. Claro, sí. Cuando le dijo de sumergir, le iba a enseñar. Entiendo. Pero ella siempre entiendo. Ve la doble intención. Pero yo veo que vos te llevas muy bien con la vecina. ¿Y no pones como en competencia la relación de Sebastián con su mujer? Tal cual. Tratando mejor a sí, la vecina odia, que a tu mujer. Me odia. No, lo que pasa que, a ver, es jovencita, no tiene experiencia. O sea, que vos la podés amoldar a vos. No claro, es que la total. Pero le digo, este sí, este no. Entonces me dice, Leonor, me ayuda a hacer tal cosa. Y bueno, hacemos los buñuelos, hacemos los... Qué rico lo ¡ay! Ah, ¿vos has ido a cocinar con Yamila? Le enseñé a hacer pizza. ¡Oh, ah, claro. No te puedo creer! Claro, no, nos juntamos a y si vos me sacas volando de porcelanato, nena, que si tiro un pedazo de queso me matas. Ok, silencio. Vamos a ver una cosa. ¿Qué pasa cuando nuestra madre se instala en nuestra casa, se hace íntima amiga de la vecina y tiene mejor relación con la vecina que con su propia esposa? ¿Cómo maneja uno el no llevarse mal con tu suegra, Angie? Es muy probable que se lleve bien con cualquier otra persona que no sea la esposa de su total, hijo si no le permite crecer a su hijo. Y acá el problema no es de Leonor, porque Leonor es madre y no lo puede cambiar. Me parece que el problema es de Sebastián, que tiene el famoso síndrome de Peter Pan, que le gusta que la mamá lo quiera y no crece, no termina de crecer. No termina, le gusta vivir bajo el ala de mamá. No termina de asumir que tiene una familia, que tiene hijos y que la prioridad la tiene su mujer. Y si él no le puede dar la prioridad a la mujer, se tiene que separar. Y si Camila viene otra mujer, ¿le va a hacer lo mismo según tu teoría? Pero totalmente. ¿A su próxima mujer? Totalmente, pero porque no? acá... ¿Así de cruel lo ves vos? Es que me parece que es práctico, no cruel. Si Sebastián no crece, va a ser siempre un hijo. Y para dejar de ser... Para ser padre hay que dejar de ser hijo, Claribel. Yuyito. Sí, mira, en el caso de las nueras, yo creo que las nueras tienen que tratar, ese es mi parecer, de que haya paz en la familia, que haya unión. Creo que algo muy negativo que puede hacer una nuera es tirarse en contra de la mamá del marido. Porque para los hombres la mamá siempre va a ser la mamá, la santa, la mamá. O sea, tienen un lugar que realmente la nuera, si se quiere llevar bien, Claribel, tiene que hacer un poco la vista gorda. Y tomarse una garompa. A ver, Candela, ¿vos le prohibías ir a tu casa, a Leonor, a tu suegra? No es que le prohibía. O sea, vivíamos normal. Pero lo que pasa es que cada vez que se mete, es como que dejamos de ser nosotros pareja. Porque terminan siendo pareja ellos dos, no yo. O sea, vos quedás afuera como claro. pareja. Guido Carp. No, me parece una desubicación que hablemos mal sobre Leonor. Nadie habla mal de Leonor. Sí, es una excelente madre, es un ejemplo. No, que va a defender a su hijo hasta donde sea. No estoy hablando mal de Leonor. Es un bebote como lo trata. Mira, es una divina la sonrisa que tiene. Habla mal de Leonor. No te pesa la cartera. Irradia felicidad. Pero si querés la sacamos.
Es para que estés cómoda. ¿Qué tenés acá? ¿Maquillaje? ¿Qué traes y acá ahí? Claro. Tengo la salea, ¿viste? Porque a veces... ¿La qué? Salea. ¿Y qué es eso? Contame. Y es una cosa que se pone debajo de la sábana por si... Bueno, tanto si te tengo haces... que explicar, Claribel. No. Ay, encima me tengo que bancar eso. Pero vos tenés que tener cuidado con todo eso, claro. Ese ruido me dio risa, disculpe, Claribel. No, yo entiendo. Me hizo acordar a mis noches, ¿vio? No. Pero bueno, no importa. Mire la diferencia que tenemos con esta mujer. Fíjese todo de primera. Dígamelo. Fíjese este bolso. Sí. ¿No le ve nada raro? El summer al revés. Claro, lo compré a 1000 pesos. ¿Ves la diferencia que tenemos? La cosa yo la compro de oferta, ¿me entendés, no, querida? Bueno, igual. Vos querés la topetitud. Porque ¿por qué me lo merezco? Bueno. Claro, la tela te la pusieron al revés. No, yo la compré así, vos lo venía compraste de ya oferta. Así, con el tigre, mirando para abajo. Es como así. Que toma sol el tigre. Claro, es como que... O sea, totalmente. Está de oferta. No, total, es como que acá está la noche. Ahí te podría ser. El tigre está acá. Bien lejos. Totalmente. Ahí te podría ser. Amo tus sandalias, Leo. Ah, no, sí, porque yo... ¿Son de baratas? ¿Son baratas también? Me las regaló una chica que se llama Bianca. Antes más... Ay, o sea, ¿cómo es eso? Antes muerta que sencilla. Ah, no, sí, sí. No hace falta tener plata para estar bonita. Ok. Ah, mira. Voy a... Claro que no. Ay, llegó Sebastián. No, mira. Ay, lleva adelante, hijo querido. ¿Cómo le va? Salude a su mamá. Ah, mirá qué bronceado, que está hermoso. Ay, Dios mío. Qué lindo. Seba, anda, ahí anda. Bueno, bienvenido al show del problema. Bienvenido. Seba, qué problema que tenemos acá. Me tuve que venir, sí. No, te pedí yo que vengas, por favor, porque realmente tu mamá eres acá. ¿Por qué la relación entre Candela y mamá es tan difícil? Es injusto. Mamá, injusto. Viste, es lo más grande que tengo en la vida. Claro. Y ella siempre está buscando algo, que la vecina, que, viste, siempre pone en duda todo, ¿viste? Y pero si no ayudas en nada en casa, estoy haciendo todo yo siempre. Te pedí una lamparita, le expliqué a Claribel, ni siquiera me la cambias. ¿Qué es lo que haces en casa por nosotros? Ni siquiera, fíjate, ahora me quitas el patio para las vacaciones. No. Difiero totalmente de lo que está diciendo. Sebastián es un hombre excelente. Siempre me ayuda con las cosas de mi casa cuando tengo que cambiar algo. Es más, Leonor, cualquier cosa te podés quedar en mi casa. Discúlpame. Tenés que aguantar esto, te podés quedar en mi casa. Gracias. Si no hay porcelanato, porque ya me arruiné. Cocinamos juntas, le llevamos a él. Sí. Discúlpame, querida, ¿vos estás caliente con mi marido? Ah, bueno, directo al hueso. Yo creo que ya se siente en el ambiente de tu mala onda. O sea, acá estamos al menos nosotras dos de acuerdo de cómo sos como persona. Y vos no serás... Pero perdona, me voy a hablar con Yamila. Yamila. ¿Qué tipo de relación afectiva te une a Sebastián? Porque vos como que te estás metiendo mucho en la vida de Candela y no se entiende mucho por qué mandoneás a Candela siendo la vecina. Es como bastante complicado esto. No, pasa que viviendo tan cerca y que hayan tantos choques, me parece raro su actitud violenta hacia mí. Yo con él, excelente. Sebas, sos un dios. Me llevo excelente. Somos un dios. Muy buenos amigos. Y bueno, nada, también me llevo bien con su madre y todo. Está bien, entonces, momento. No creo que merezcan este trato. Quiero hablar con Sebastián. Sebastián, ¿tu relación con Candela fue siempre mala? Es mi vecina, Claribel. No, tengo con Candela, tu mujer. ¿Con tu Candela? Si fue siempre mala tu relación. No, tuvimos épocas, años de esplendor. Lo que ¡Tuvimos! Épocas de esplendor. O sea que el esplendor actualmente brilla por su ausencia en su casa. Y actualmente no estaría mucho brillando, ¿no? No. Entonces, esta es la razón. ¿Usted no habrá planificado estas vacaciones en el patio de su casa para que Candela se harte y se vaya? No, yo siempre le di todo a ella. ¿Y qué tiene que ver? Que cambie ahora es otra cosa. Pero ¿usted es feliz con Candela? Sí. Me da como dudoso. ¿Dudando? No, sí, estoy diciendo que sí, sí. Ok. A mí me gusta el estilo de su manera de vestir porque se ve que se visten parecido a Leonor. Ay, le encantan los colores. ¿Viste? Tienen una cosa como arabesca los dos al vestirse. La parejita. Entre caribeño y arabesco tienen los dos. Alegría, ella me transmitió siempre alegría. Tu esa mamá. Es mi mamá. Y me di contó que te... ¡Ay, baila! ¿Podés bailar? ¡Ay, re chulo! A ver. Que mamá trae alegría. ¿Vamos a bailar? Cuidado con la cintura, mamita. ¿Podés? Cuidado con tu cadera. ¿Podés? Ahí. Ahí va. Ah, qué clara que la tiene. Muy bien, ¿eh? Mamá. ¿Usted quiere bailar, Seba? Baile, Seba. Ay, qué linda la mamá con el hijo. Vino el hijito y le cambió todo. Mira cómo le cambió.
Se los ve felices, radiantes. ¡Ve la pareja! ¡Qué linda mamá y qué lindo hijo! Contrario, lo que pasa es que el amor de ustedes dos, chicos, yo les tengo que decir la verdad. Traspasa. El amor que ustedes transmiten y traspasa la pantalla está como compitiendo con el amor de la pareja y esto se está volviendo... Porque es muy brillante lo de ustedes. Mira, deja pero de son, moverse a ver si te haces encima, sí, acá querida. Me parece que lo que sucede es que, Seba, no estás alimentando tu relación con Candela. Cuando digo alimentando, voy a sexualmente, la pasión. Yo digo, aprovechando que está tu mamá en tu casa, ¿no? Ya no querés ir 3 días al All Inclusive, no. Ok, una noche a un hotel, a un albergue transitorio que es para la pasión. ¿Apa? Digo, un hotel alojamiento. ¿Apa? Con Candela, digo, aprovechando que está tu mamá. ¿Cómo lo ves? Para que esta mujer se sienta bien, tu esposa. Yo lo veo negro. Y es mucho gasto a veces, ¿viste? Pero te digo, una noche. Su turno ha terminado. Pero es una noche o 10 noches, a veces da lo mismo. Claribel, está bien, yo estoy de acuerdo con vos y la propuesta me parece genial, pero por ahí Leonor le enseñó otras cosas, que un albergue transitorio no era el lugar ideal para ir a procrear. ¿Qué pensás del albergue transitorio? Que tendría que haber tenido más albergues. Claro. Ah, sí. Tuvo claro, poco albergue. Pero no tuvo conmigo. Tuvo poco albergue. Yo quiero ver una prueba. ¿Qué prueba? La prueba, la última prueba. Quiero ver la prueba con Yamila, porque quiero frente a Sebastián discutir y con Yamila esta relación de ellos dos tan curiosa, ¿no? Donde la vecina lo invita a sumergirse. Pues si bien Leonel dice que es una gran nadadora, una maestra de natación, ¿por qué? A lo mejor podemos practicar un poco acá buceo, la natación. Un poco de buceo. Es que cuando vas play, a la playa, señor director. Se sumergen todos. Ay, a ver. A ver. Ay, ¿sabes qué justo te estaba buscando? ¿Qué pasó? ¿Sabes que se me cayó una reposera en la pileta? Necesito, por favor, que me ayudes a sacarla. No, Gordi, ahora tenía que ir a buscar. Tenía que estar a un lado acá, tengo el auto a 10 cuadras. Por favor. Tengo que ir a buscar, ¿viste? Te sumergís conmigo si me ayudas de paso. Sí. Déjame que haga un llamadito y... ¿eh? Genial, te espero. Dale. Escuchame, Gordi, se me complicó. Me llamó mi jefe y tengo que ir a hacer algo, ¿viste? Urgente. Escuchame, venite, tomate un taxi, venite, dale, sí, porque... Después te explico bien, dale, dale. Te mando un besito. Seba, ¿usted me puede explicar a mí por qué esa salida tan abrupta? Y por el llamado. Un amigo es un amigo, un jefe es un jefe. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué le mintió a su mujer? Quizás la imagen se vio algo medio que se pudo haber confundido. O sea. Escuché que le dijiste Gordi. Le hago una pregunta. Capaz que usted lo que quiso fue disimular o evitar un problema con Candela, porque a lo mejor Candela se pone celosa o loca. Al divino botón y usted prefirió mentirle. Sí, yo creo que sí, a ver si alguien me ve, ¿viste? Yo trato de evitar todo tipo de choque con ella porque tiene su carácter, no es como mamá, ¿viste? Yamila, ¿vos me podés explicar por qué la relación de ustedes, por qué lo invitás sin que Yamila Candela sepa de todo esto? Tampoco tengo que pedirle permiso, no sé si ella estaba siquiera, él simplemente es mi amigo y aparte fue favor por favor, él me ayuda a arreglar algo y yo le enseño a nadar. Así como en la playa se sumergen todos. ¿Vos sabías eso que le enseñan a nadar? No, no sabía nada. Si él no me cuenta, no me cuenta nada. Chica, tomó la decisión del viaje de quedarse en casa. Me dice lo de la madre, me entero acá. Y ahora me vengo a enterar de la vecinita. Ahora yo te pregunto una cosa, Candela, estoy muy preocupada por vos. ¿Desde cuándo se enfrió la relación entre vos y Seba? ¿Qué pasó ahí? ¿Desde cuándo esta relación se enfrió tanto? Para que Sebastián, viste que se pone como tartamudo cuando se le pregunta algo, sí, como que se pierde que, sí. En el diálogo, en la respuesta. ¿Él fue siempre así? No, nada que ver. Era una dulzura. ¿En serio? Sí. Ahora, ¿y por qué se le como que se traga las palabras? Sí, como que no sabe, como que me tiene miedo. Ahora, tengo otra pregunta. ¿La presencia de Leonor lo anula al hablar? Para mí sí. Yuyito. Sí, no, ¿sabes qué me parece? Yo lo veo, con Candela estás negado totalmente, Seba. Con ir a ayudar a la vecina, yo lo vi medio dudoso. Después se arrancó, pero se ve que estás medio trasero pesado. A mí lo único que veo... ¡No! ¿Por qué? No, le voy a decir algo bueno. Lo único que yo veo que él se entusiasma es con el tema de la mamá. ¿Me entendés lo que te digo? Edipo. La posibilidad de convivir. Ahora con ¡mamá! Es lo único que a este hay un Edipo fuerte ahí. Hoy, sí, sí. Además, tal vez necesita tiempo con la madre. Puede ser, ¿eh? Ah. Eso está bueno. A veces el hombre necesita retomar un poco, sí. Salir de hombre y ser un poco hijo otra Guido vez. Guido Carp,
Es increíble escuchar a Yuyito a veces. Es increíble. La verdad que es increíble. Me tienen cansado con la música. Me pone, tanto que sé, decís vos. Bueno, estamos hablando. Tanto que sé. Me parece que acá la importancia es que Leonor esté bien. No, está casado con la mamá. No, no. Está casado con la mamá. No solo es una... Esto es un buen hijo. Pero, ¿sabes? Aprendé de ella, aprovechala, la experiencia, lo que ha vivido, lo que ha sufrido. Pero yo tengo que ser la madre de mi marido. Pero entre otras cosas sí, quizás. No. Llamalo madre, llamalo compañera, llamalo amiga. Un momento. Pero, no, ¿qué armonía? Che, aplausos de pie para Guido Kahn, señoras y señores. No estoy de acuerdo. Me voy con la palabra de Angie y tiro esta pregunta. ¿Pudo en algún momento, porque esta relación claramente se enfrió, Sebastián se pone tartamudo delante de la madre, queda como anulado, tiene miedo, no lo sé, pero pudo Candela quizás haber encontrado en Leonor una aliada y utilizar esto a su favor y no supo, Angie? No. No, no puede encontrar una aliada en una persona que todo el tiempo le lleva la contra. Discúlpeme, yo la respeto muchísimo. ¿Vieron la película Sexto Sentido, que el protagonista estaba muerto? Sí. Bueno, Candela era la protagonista de este problema y de repente desapareció. Ellos fingen demencia, bailan, aparece una vecina. Yo creo que no están viendo el problema de foco. Que ¿esta es que chica está sola, Candela? Está solísima. Sí. Solísima. Y aparte le reclaman. Ay, no te llevas bien con tu suegra, no cocinas bien. ¿Sabes qué? Volá, porque es una porquería. Todo tu palo pero tiene dos hijos con él. Bueno, tiene dos hijos con él. No, hay un problema. Quisieras vos tener una suegra como yo, Que le encantaría, Guido, Otra vez, aplauso de pie, Leonor, te pregunto algo. Quiero hacer una cosa con vos porque tengo a la suegra. Nada, esto yo se lo quiero enseñar al público con ella. No hacerlo de vuelta, que no hay vida. Acá. A ver. Acá. Hay vida. Esa mamá. Es la actitud, bebé. Esto. Todo esto. Es vida, mamá. No, es vida, mamá. No es solo chata, la. Hubo vida. Dolor de espalda, no. El colon irritable. Claribel. ¿Sabés cuánto hubo? ¡Apa! Claribel, déjame responderle. Bueno, déjame responderle. Voy a cambiar la pregunta. Mejor, sí. Voy a cambiar la pregunta. Lo dijo Leonor, no lo dije yo, que le faltó albergue a Seba. Le faltó, le faltó albergue y le faltó un poco de calentamiento. Y a ella también le falta albergue. Un poco de calor en la creación. Pero yo digo, el albergue transitorio que no tuvo el pobre Seba, y que capaz que Candela tampoco lo tuvo, es lo que lo ha llevado a Seba a esta relación así como que no pudo despegar de la madre. ¿Es posible? ¿Pero por qué pobre Seba y no pobre...? ¿Conoces eso? Pero... No, porque en este momento estamos hablando de que él tiene una dificultad, porque Candela va a volar. Sí, es que tiene que volar, porque no estamos hablando de la protagonista de este problema. Ella fue la que vino a plantear un problema y de repente bailan hawaiano ellos dos, fingen demencia. Ok, tenés razón, poneme música hawaiana, baila. Vení a bailar. Pero con toda la sensualidad de Candela. Dame la música. Vamos. No la encuentras, no la... Mandame la música. Ay, qué lindo que baila Cande. Rolo, ¿la quiere acompañar? Sí, dale, Rolo, dale. A ver, Rolo, que le sale divino. Nada que ver con mamá. Ahí va. Sabe todos los... Dale, Rolly, metele.
genialidad. La cadena se le lastimó. No, se lastimó. Cuidado que le va a tirar, le tiró. ¿Y vos qué dudabas? Me entusiasmé, hijo. Me entusiasmé. ¿Vos qué dudabas, Eleonora? Y yo fui bailarina, ¿entendés? ¿Fuiste bailarina? Sí, yo también soy bailarina. Tenías toda la pinta de bailarina. Sí, señores. Llegó el momento. ¿De qué? No, ¿de qué? Así tenés que tomar la vida, mamita. ¿Yuyito, Amalia? Sí, no, la verdad me llamó muchísimo la atención cómo se encendió Candela con Rolo. Candela adentro tiene un fuego que acá usted se lo está apagando, se va. Usted le apaga el fuego a ella. Te dije que lo tiene medio pesado. Porque fíjate con ¿qué Rolo... ¿Qué es lo que tiene pesado, sí, Seba? Dije el trasero pesado. Tiene, está como bajón. Ah, fíjate, Seba, tiene el trasero pesado. Claro, Candela con Rolo fue otra mujer. Revivió. Se escapó con Rolo. Seré curiosa. Sí. Ojo. Ay, Clarita, me da miedo cuando te sales así. Hora. ¿A dónde apunta la meditación? Amalia, ¿usted tuvo muchas parejas con trasero pisado? No. ¡Apa! No, ay, no. Usted siempre buscó trasero arriba. Ah, mirá la pregunta. Hay que tener el trasero ágil, no el trasero ágil pisado. Y arriba. Y arriba, totalmente. ¿Cómo arriba, es el arriba suyo otra vez? ¿Cómo es y el arriba? Y arriba. Bien arriba. Usted sabe que yo bien la... Bien arriba le gusta a usted. Sí, sí. Bueno, ojo, no chicas, son las 4 de la tarde. ¿Qué tan arriba le gusta a usted? Todo lo más que se pueda, pero bueno. Somos humanos. Están cuartando la creación. Somos humanos, dice. Somos humanos. ¿Usted no es humano, Guido? No. A ver, Guido. No lo sé todavía. Guido, seré curiosa. Ay, ¿cuán caído tiene el trasero? ¡Ay, no, Clarita! Bastante, me creo. Decí la verdad, Guido. Ahora, Rolo no lo tiene caído, ¿eh? Convencido. Aparte me hizo acordar de una ley, no la puedo contar. No. 4:10 de la tarde, chicos. No, déjelo ahí. No puedo. Pero bueno. Ahora, Angie se fue de vacaciones hace muy poco, sí. ¿No? Angie, una pareja, cuando se va de vacaciones, ¿va a elevar el trasero? Si tenés un bebé de un año, no tanto. No elevas nada. Pero es importante que tenga el trasero elevado y que sea medianamente entre vago y activo. Porque si es muy activo, busca a la vecina. ¡Ah! Buen dato tira Angie, ¿eh? Ojo. ¿Cómo sabes de eso? Quiero hablar con Brady. Voy a hablar con Brady. Sí. Yo necesito una ayuda suya en este momento. Sí, yo voy a apelar, Breston, sí, a su conocimiento, sí, claro, y su experiencia. En su opinión, sí, este señor Seba, sí, ¿en qué momento de su vida se encuentra con el trasero? ¿De 0 a 10? Sí. 5. Hacia abajo. O sea... Estamos casi iguales de edad. ¿Qué querés? Y seré curiosa. Sí, dígame. ¿Esto es útil en este momento para Candela o Candela en este momento como Yuyito necesitaría una cosa arriba? No, arriba. Para la señora no es útil. No, para la señora no. No va. No. Y la mamá Leonor tiene que estar en la casa. Yo banco a la mamá muerta. La banca a la madre muerta. Sí. Listo. Sí. Y tiene que ser varón. Listo. ¡Prueba! ¡Ay, qué, Clarita! Prueba. Reveladora. Qué miedo. Prueba reveladora cargando. Una mujer llamada Candela, su nombre es fuego, Candela, como lo dice Candela, la palabra. Vino a traernos el siguiente problema. Estoy con mi marido decepcionada, dolida, de unas vacaciones atrás. La Serra nos fuimos a pasar unas vacaciones al patio de mi casa. Pero en ese patio, en la Pelopincho, no solamente en la Pelopincho de mi casa, sino con mi suegra, una mujer encantadora, Leonor, que se baila todo, lo que le pongan, con todo el brillo, pero qué Candela. Y ella no logran entrar en una buena relación. Es una cuestión de que Sebastián está atrapado en el... como un polchito en los brazos de mamá. Pero mamá dijo una cosa fundamental. No tuvo albergue transitorio. No, le faltó. No tuvo el suficiente albergue transitorio en su vida, así que probablemente Sebastián quedó medio trabado en la vida con ese conocimiento que dice la madre que le quedó trabado por lo poco que probó el albergue en su vida. Y Candela ha quedado atrapada en ese poco albergue. Ese poco albergue es preocupante en una familia porque a pesar de tener dos hijos, no hay albergue
elevado. Claro, hay bajo nivel de albergue. Albergue intenso en el hogar que halló Yamila. Yamila es una chica que lo sumerge, o sea, que lo lleva más para abajo, pero abajo se ve que Yamila fluye en el albergue. Entonces, Sebastián ha dejado a Candela sin protagonismo, palabras de Angie, sin luz y sin Candela. Y sin luz. La prueba reveladora está cargada. Prueba reveladora. Ay. Esto que es una cosa que no lo puedo evitar, Leonor. Quiero darle un beso y quiero preguntarle si usted quiere decir algo antes de que yo muestre esta prueba. El universo. Sí. El universo, me voy a sentar otra vez al lado suyo porque es que lo suyo es tremendo. El universo. Sé que me sigo quedando con el tema del albergue, me preocupa. Sí, el universo también. ¿Puedo poner esto en el suelo? Universo paralelo. Cuénteme. Yo tengo una prueba que es peligrosa. Y yo voy a decidir con usted. Bueno, no sé, chicos. La pongas, clarito. Yo tengo una prueba que es peligrosa. Y se le preguntó varias veces qué quería usted para su... ¿Usted qué quiere para el futuro de Sebastián? Que sea feliz. Que sea feliz. Recho. Clarí. Sí, Yuyito. No, ¿sabés qué? Creo que acá el tema de Seba, que ha tenido poco albergue, vos decís. Poco albergue. Sí, porque fue un y chico... Y tránsito también. Fue un chico, y esto va apuntado Leonor, un chico muy mamero, ¿verdad? Es muy mamero. No, compañero, no, mamero. No, mamero, no, que es otra no cosa. Le di de mamar. No, compañero, no es mamero. Ahí. Mamero es todo. De estar todo el tiempo con la mamá. Pero con la mamá. Un compañero con su madre, sí. O sea, es mamero, Claribel, ya está. Bueno, ya está, listo. Lo llevabas a todas partes porque era una necesidad tuya llevarlo. Si no, ¿cómo ibas a trabajar? Imposible. Vos trabajabas y tenías que llevarlo con vos. Obvio. Ah, ¿él tuvo problemas en la, en la primaria? Vamos a hablar, te pido... Es muy delicado lo que tengo que preguntar. Ay, qué miedo, Clarice. Ojo. Vamos a hablar de psicóloga. A mujer que vivió. De mujer a mujer, mejor. De mujer a mujer, que hemos... ¿Cómo es? Todo esto ha vivido. Todo esto es vida. Sí. Entonces, ¿este chico en la primaria tuvo algunos problemas? Y era muy introvertido. ¿Introvertido? Yo podría decir quedado, si tengo que buscar un sinónimo introvertido. Hay un sinónimo, pero como es mi hijo, no lo voy a decir y aparte es picante. No quiero decir mala palabra, ese no. No, hasta ahora pero era no. Así. Empieza con Bel. Exacto. Sí, okay. Termina con dos. Ok. Bueno, entonces introvertido, quedado. Sí, quedado. Pero vos no lo ayudaste a levantar ese... Y sí, pero ahí me están tratando de que yo fui una madre que lo he sometido. No, porque yo no toqué, yo ¿no? Lo único que quise es que mi hijo saliera adelante. A flote. Y cuando una mujer está sola... Sí. Y el padre a veces no está. ¿Estás declamando? O porque no acompaña. ¿A quién o le porque habla? Está declamando. En realidad, te explico, las mujeres, nosotros, las mamás, hacemos lo que podemos. Es verdad. Y a veces nos equivocamos. Está bien. Y si me equivoqué fue por amor. Claro. No, pero nadie dijo que te equivocaste. Y que necesito calle, necesitó. Pero yo no voy a ir... Danica Dorada llevándolo a todos lados. Yo te pregunté, claro, y en la secundaria, sí, este comportamiento y se mantuvo. Sí, había chicas que le estaban atrás y él era como muy tímido, muy quedado, muy hasta que... Apareció Camila. Claro, y yo me puse contenta porque dije, lo avivó. ¿Camila lo avivó? Lo avivó. Levantó la llama con la candela. Llegó. ¡Bomba! Dije yo. ¿Y? Y después se apagó. Y ella es muy celosa. ¡Ahí vamos al punto! Ahora estamos hablando. Celos. Compite. Y la verdad es que cuando un hombre está enamorado, si le das un cartón, lo come igual. ¿Está rico? Y no importa si la milanesa de la mamá es jugosa, más rica, más dorada. ¡Qué buen tema que acabas de traer! Ahora te pero un tema divino. ¿Qué lección siempre estás dando? Siempre te dije que teníamos que hablar y nunca quisiste hacer. Nunca. Yo no quise nunca. Estaba cerrada ella. Y a veces... Competías con la milanesa. Ella te competía con la milanesa. Yo, la milanesa que me enseñó mi mamá con cuando amor. Tenía 5 años. ¿Qué Claridad. Anotame una sigue frase. Igual. Anotando, sí. Dale, vos sos la frase. Anotame una frase que dijo Leonor. Que la quiero anotar para el programa. Dale. ¿Cómo cuando dice? Un hombre está enamorado. Dale. ¿Qué? Podés comer cartón corrugado
y sí, te sabe a milanesa. Aplausos de pie para Leonor, ¿eh? Hay que anotar estas frases. Claribel. Claribel. Es larga igual la frase. Claribel no está enamorado entonces de mí. Bueno, comía el cartón corrugado. No comía el cartón que hacía. Vos tomalo como vos quieras. Vos tomalo como vos quieras. A mí el otro día intenté hacer sopa paraguaya y el que comió esa sopa puede haber muerto. Porque era una cosa espantosa. Pero la comió porque le hiciste pero vos. Pero la comió porque me quiere, rico, pobre. Claro. Yo cuando la probé dije, este hombre... Está riquísimo. Eso es amor. Y me mintió, me mintió. Peor aún, una vez le hice el día que nos conocimos mofongo, que es un plato puertorriqueño. ¿Eh? Mofongo es un plato puertorriqueño hecho a base de plátano. Es un poco verde, fuerte para la primera cita, un mojón. Sí, y me mandé el mofongo. Pero ¿qué pasó? Y siguió con vos era igual. Era espantoso. Y me dijo que es rico. Oh, y todavía está en casa. Bravo. Sí, sí, bueno, eso me acuerdo, me dice. Bueno, señores, exacto, la prueba está cargada. Ay, qué clarita. Yo voy a dar una serie de consejos y ya vengo con Leonor, que tiene más frases. Leonor, más enseñanzas, por favor. Sí, necesitamos. Pensadas. Te digo así, sí, Fer, vos estás necesitando. Sí, que te quiero frases. Vamos, Fer. A medida que pasan los años, esto es para nosotras, Leo, a medida que pasan los años, perdés masa muscular y sentís que tu fuerza va disminuyendo. Para prevenirlo, llegó ArthroStop HMB. Arruinan el día. Vivita Forte Caliente, el de siempre, ahora con mejor sabor. Totalmente renovado y poderoso con todo lo que necesitas. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante. Y participa por increíbles premios. Podés ir con un amigo a las 3 fechas de un festival de música único. Con entradas VIP y todo pago. Además, hay millones de vale otra. Coca-Cola, magia de verdad. Sí, total. Señores, ay, te digo qué esta clarita cosa. Vacaciones, ¿sí? Vacaciones no. ¿Vacaciones con Leonor o sin Leonor? ¿Qué pasa con Yamila? ¿Quién es Yamila en la vida de Sebastián? La vecina que estuvo acá, que no se lleva para nada bien con nuestra querida Candela. Candela, no. herida de una manera, no puede creer lo que está viviendo. Sugerencias de Angie, que se las tome y vuele del lugar, pero tiene 2 hijos. Leonor dice, no, yo no quiero conocer una nueva mujer, me gusta la que está porque, ¿cómo es la frase? Bueno conocido, malo conocido. Qué bueno. Qué bueno por conocer. Bueno por conocer. Mejor que bueno por conocer. Me voy a un corte. ¿Qué pasa con toda esta familia? Corte y yo. Y ya venimos. ¿Cómo llega Beto al programa? Hola, ¿esto? La valija que me prestó Graciela para ir al viaje. ¿Para qué? ¿A dónde? Es el mismo sol allá que acá. Acá estamos bien. No sé para qué tanta. No sé qué te agarró ahora. Quiero descansar. Y bueno, pero los chicos también. Sí, descansar es lo mismo acá que allá. Y escucha, pero no hace mucho calor acá. Pero no, escucha. No sé. Estamos de vuelta con Leonor, con Candela, Yamila y Seba. Seba no quiso irse de vacaciones, este es el caso. Atrás la sierra como había armado con su queridísima mujer Candela, con el fuego que tiene Candela adentro. Y quiso armar unas vacaciones en el patio de su casa con la suegra, con Leonor, que ya nos enseñó que acá hay vida, señores. Así lo vive Leonor. Pero, ustedes en casa, sí, con la prueba que mostramos. La prueba que mostramos. Sí, y Yamila invitando a Seba a sumergirse y Seba mintiéndole en la cara a Candela. ¿Qué piensan que está pasando ahí? ¿Hay historia? ¿No hay historia? ¿Tuvo albergue transitorio este hombre? ¿No tuvo albergue transitorio? ¿Qué le pasó en la vida? ¿La prueba reveladora está cargada? Tengo consejos para darte un montón. Y te dicen así, ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones ArthroStop? Te calientes el primer sobrecito para disolver en agua caliente. Va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos. Cintura de larga duración, elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuello, menstruales, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo. De venta exclusiva. Y el dolor en las manos puede aparecer a cualquier edad y puede ser producido por el uso frecuente de la compu, por muchas horas de gaming o simplemente por artrosis. Los cartílagos, las articulaciones se desgastan y se inflaman a ArthroStop. ¿Qué te parece el comportamiento de Yamila para con Seba, considerando que Seba está casado con Candela?
Yo la veo una buena chica. Muy bien, okay. Pero... ¿No te llama la atención un poco esta cosa de la confianza de invitar, de decir que se sumerja en la pileta, en la piscina? Esta cosa de ayudar. A mí me dolió que le dijera a Candela que ella era más joven. A mí me dolió. Yo no dije eso. No, ella dijo, Yamila. No, no la escuché. ¿A vos no lo escuchaste? Leo, vos escuchás lo que te conviene, me parece. Bueno, sí, sí. Yuyita Amalia González. Sí, mira, ¿sabés qué pienso yo respecto de Yamila? Que no me preguntaste, pero te cuento. Sí, como Candela quería sociabilizar, viste que en un momento ella dijo que las vacaciones son para sociabilizar. A mí me parece que hay una buena intención de Sebastián de sociabilizar con el barrio, a mí me parece. Okay. De poder invitar vecinas, vecinos, por ahora mismo son una, al patio de la casa. A mí Candela, me parece ¿te gusta pero esa una mujer y o un hombre, ¿no? Ya que hacemos socializar, podríamos bueno, socializar ahora, también con un vecino. También. Vos todavía no le hablaste a ningún vecino para invitarlo, porque vos no te querés ir de vos te querés ir de vacaciones. Y si yo me quiero ir con mi marido y mis hijos. Obvio. Señores, prueba reveladora cargada. Prueba reveladora, en 3. Prueba reveladora en 2. Prueba reveladora en 1. ¿Te la muestro o no te la muestro? Ah, sí. ¿Te la muestro o no te la muestro? ¿La muestro o te la muestro? ¿Te la muestro? ¿Te la muestro? Play, señor director. A ver. ¿A dónde vas tan apurado? ¿Qué pasa, gorda? ¿Otra vez? Me enteré que te vas a Córdoba con tu mujer. Vos sabés quién soy yo y encima estoy embarazada. Fíjate lo que vas a hacer, ¿eh? ¿Cómo? Yamila, estás embarazada. Yamila, estás embarazada. Candela, está embarazada. No me lo esperaba de vos, Sebastián. No me lo esperaba de vos, Sebastián. Quiero aclarar, esto para mí igual es un momento increíble porque ya podemos dejar de fingir. Ya podés hablar con ella, podemos formar nuestra familia. Vos dijiste que le ibas a dejar, que nos queríamos. No. Ya está, ya podemos. Nena, los hombres mienten. Leonor, los hombres mienten, aunque sea mi hijo. Los hombres siempre te van a decir que dejan la familia y se van con vos, todos nena. Mienten. Hay un montón de métodos para cuidarse, disculpame, querida. Pero perdoname. Leonor, nos llevamos súper bien nosotras dos. A sí, sí, sí. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, mamita. ¿Qué haces, metida? Aparte, viniste a arruinar la familia, querida. Yo no voy a estar apoyando algo que vos no le dabas. ¡Momento! ¡Vamos por parte! ¡Ya uno, chicos! Necesito hacer preguntas. Necesito hacer varias preguntas. Yamila, ¿el hijo es de Sebastián? Sí. Candela, ¿qué vas a hacer? Pues respira, espera, espera, respira. Leonor, a vos te caía bien esta chica, Yamila. ¿Ahora qué hacemos? Primero hay que ver si es de mi hijo. No. Sebastián, ¿es tuyo? Mira, hasta ahora fue el que menos habló y la verdad que... Te tengo que decir la verdad. Sí, ¿cuál es la verdad? Tuvimos algo. Cable pelado. Pero, nene... Tuvimos algo... Una relación algo que se convirtió, sí, una amistad, una vecindad que se convirtió en algo más. No, no, es que una vecindad que se convirtió en algo más. ¿Qué es el chavo? ¿Pero qué tipo de vecindad estás acostumbrado a tener, Sebastián? Yo soy muy abierto con los vecinos, Claribel, perdóname, pero en este caso... Me salió ella, lo que ella dice... Lo que ella dice, no sé si es... ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué hacemos? Sos un manipulador, no podés hacer esto en el programa, ahora porque estás al aire. No podés estar jugando así con dos personas. No, dijiste no, que con ella ya cargo. No tenías nada, que no eras feliz y ahora te haces... Yo no puedo hacerme cargo. A llevar a Candela, chico. ¿De qué me estás tratando? Todas las noches que decías que te ibas a trabajar de remisero... Me cae muy bien, pero de remisero ahí. Y venías a mi casa a dormir. No, no. Si alguna vez escuchabas cosas en mi casa, éramos mira, nosotros. Se va a hacer cargo. Mosquita muerta, ¿se va a hacer cargo? Obvio. Se va a acercar. Momento. Mira, Camila. Candela, digo Candela. Camila. Maribel. Dale, Maribel. Vamos, que es viernes. Estoy agotada. Candela. Candela. ¿Qué vamos a hacer, Candela? Me dime. Está bajando la presión. No, no, no. Dale, va a ver algo, Candela. Lolo. Ay,
llamó un médico, Fabi. Ay, Lolo, agüita, agüita. Una silla, sentala, Lolo, sentala. Tengo la maleta en la valija. Sentala, Lolo, sentala. Una silla. Sentala. Ay, chico, le va a dar algo a esta chica que se siente acá. ¿Te vas a separar, Candela? Para. ¿Pero cómo la sentás en el suelo, Rolo? Agua. ¿Por qué la sentás en el suelo, Rolo? Mamá, la Fabita te la alcanza. Traele una silla, Leonor. Agua. Le va a dar agua a Leonor también, chicos. ¿Qué pasa? Sentala. Trae a mí una mita. Se picó todo, chicos. ¿Qué vas a hacer? ¿Pero qué? ¿Me tenés que ayudar? Pobre Claribel, también le va a dar algo a Maribel. En esta te doy la derecha, ¿estás loco vos? ¿Qué haces, pibe? Me estoy sentando al lado tuyo. ¿Qué pasa? No, esta moquita muerta, déjame la No. Ay, no la sienten ahí, no la sienten al lado. Le va a dar algo. ¡Pero Rolo! ¿Qué pasó? ¡Es la embarazada, Rolo! ¡Sentala al lado de Seba! Claro, no puede estar al lado de la que le va a dar algo. Allá con Seba. ¿Está haciendo pis? No, yo no. En este momento no. ¿En este momento no? No, en esta le doy la derecha. ¡Hacele aire, hacele aire, hacele aire! ¡Va a tener que ir! ¡Vení conmigo! ¡Pero esta es una fiesta de reyes, Sebastián! Está bien, yo no. ¿Cómo bicho no? ¿Cómo le vas a decir bicho no? ¿Qué bicho no? Le digo bicho. Bicho no, señores. Esto ha sido el show del problema. Bicho no. Leonor dijo que los hombres mienten. Leonor dijo que la milanesa que se hace tu mujer, si estás enamorado y sabe a cartón carrugado, te la comes. Pero los hombres mienten. Seba, ¿a quién le mintió? A Yamila, a Candela. ¿A quién? A Camila, a mí. Nos encontramos el lunes. Feliz Día de Reyes. Los amo. Buen fin de semana. Pásenla divino. Gracias, Angie. Gracias. ¡Chao!